lehenengo eta esan behar duguna da, gure desberdintasunak alde batera utxirik, bilera hau, gure ustez, gaur egun premiazkoak diren gaietan urbiltasunak bilatzeko balio izan duela. Sozialistok beharrezkoak diren lau herri akordio jarri ditugu mai gainean, ekonomia sustatzeko eta enplegua sortzeko akordioa, oinarrizko zerbitzu publikoak mantentzekoa, herri eredua erreformatzekoa eta iruzurrari aurre egiteko eta zerga sistema erreformatzeko akordioa. Dakizuenez, Luze taramago akordio hauek eskatzen gobernuak geunden, gobernuan geundenean egin genuen eta oposizioan gaudenean baita ere. Badirudi alderdi jeltzaleak beingoz Euskadi modernizatzeko beharrezkoak diren politika hauek sustatzeko prest dagoela. Eta posten gara. Baina gauza bat argi utzi nahi dugu gaur. Sozialistok euskal gizartearen txat onuragarriak diren gaiei ekingo diegu zoilik. Ez urku gobernua gobernoa salbatzeko konpoketak. Gaur jeltzaleek gure agenda onartu dute, orain bere edukietan sartu bergaran oski akordioak esploratzeko eta lortzeko. Como saben, acabamos de celebrar la primera reunión entre las delegaciones al más alto nivel político del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Un primer encuentro de aproximación que se ha celebrado en un ambiente de sinceridad, sabiendo, evidentemente, que no está exento de dificultades, dado que partimos de posiciones políticas muy diferenciadas, pero que ha servido para buscar puntos de encuentro en aquellos temas que sirvan para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía vasca y especialmente para luchar contra la crisis y crear el empleo. Una reunión, en definitiva, en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad de ambas partes de abordar y avanzar en los grandes acuerdos de país que creemos que son necesarios abordar ahora mismo en beneficio de la ciudadanía vasca y, además, con un carácter urgente. Un acuerdo para impulsar la economía productiva y el empleo. Un acuerdo para garantizar el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, también un acuerdo para la reforma de nuestro entramado institucional y un acuerdo para luchar contra el fraude e impulsar una reforma fiscal. Como saben, estos son los acuerdos de país que los socialistas vascos veníamos reclamando ya en la pasada legislatura cuando estábamos en el Gobierno y que seguimos reclamando ahora que estamos en la oposición. Estamos convencidos de que para salir de la crisis hacen falta reformas que hagan sostenible el estado de bienestar, pero no recortes que desmantelen nuestro actual sistema de protección y, sobre todo, recortes que dejen a los más desfavorecidos en la cuneta. Nuestra voluntad es afrontar un diálogo de fondo y global sobre estos cuatro grandes apartados que les he señalado. Creemos que esto es lo que demanda la ciudadanía hoy en día y los que van a permitir, además, salir a Euskadi de la actual situación de parálisis si el Gobierno nacionalista rectifica y se pone manos a la obra. Los socialistas vascos vamos a ser responsables con la actual situación de crisis, como lo hemos sido siempre también. Tenemos voluntad de alcanzar acuerdos que nos permitan hacer frente a la crisis, luchar contra el paro y sostener los servicios públicos esenciales. Ante estos problemas de la ciudadanía vasca, desde luego no vamos a escurrir el bulto, vamos a buscar entendimientos, pero será para buscar acuerdos de fondo y no apaños que solo sirvan para salvar los muebles al Gobierno. Lo hemos dicho en más ocasiones y lo reiteramos. El propósito que anima a los socialistas vascos no es buscar ni pactos de legislatura ni gobiernos de coalición. Buscamos abordar las grandes reformas que necesita Euskadi para encarar el futuro con garantías. Por lo visto en la reunión y lo expresado por los dirigentes del PNV, hemos conseguido que asuman nuestra agenda de reformas. Ahora queremos entrar en sus contenidos, comenzar a trabajar las políticas y las reformas sobre cuyo enunciado parece que hay un cierto consenso explorando posibilidades de acuerdos futuros. Hoy hemos tenido, como les decía, un primer encuentro. Hemos sentado las bases de un diálogo que esperamos que sea productivo. Nos toca ahora trabajarlo y avanzar en políticas que de verdad sirvan para resolver los problemas de la ciudadanía. También hemos acordado, como me imagino que les habrá dicho también el portavoz del PNV, la metodología de trabajo y una aproximación de un calendario de esa, que acompañe a esa metodolo metodología de trabajo. Y yo quedo a su disposición para las preguntas o aclaraciones. No. Bueno. Bueno, la metodología, como ya les he dicho, hay cuatro grandes bloques, cuatro grandes áreas sobre las que explorar los acuerdos. La metodología se basa en esos cuatro grandes bloques constituyendo grupos de trabajo, uno por cada bloque. Eh, sería un equipo de trabajo para eh, explorar eh, fiscalidad y fraude, otro economía y empleo, otro reforma institucional. Y el último, eh, el asunto de las políticas públicas y servicios públicos. Cada equipo de trabajo irá estableciendo sus diferentes calendarios de, de reuniones de trabajo y, evidentemente, eh, desde el Partido Nacionalista Vasco eh, nos han trasladado, bueno, la fiscalidad tiene un carácter un poco más urgente y nosotros consideramos que, como siempre hemos dicho, no solo hay que hablar de ingresos, sino el para qué queremos esos ingresos, a qué queremos destinarlo, y es por lo que para nosotros deben correr de alguna manera paralelamente eh, sobre todo el equipo de trabajo de fiscalidad, porque reconocemos que bueno, los, las instituciones forales tienen sus plazos marcados y el Consejo Vasco de Finanzas de Octubre marca sus tiempos también, tratar de alcanzar un acuerdo en ese espacio temporal. Y desde luego es tratar de alcanzar también un acuerdo, si es posible, evidentemente, a qué destinamos esos recursos económicos, que sería fundamentalmente a economía y empleo y sostenimiento de los servicios públicos. Sí, eh, no sé si han hablado el hecho de que se vayan a constituir comisiones eh, ya sobre áreas concretas. Si ustedes les han pedido, no sé si utilizar el término exclusividad, pero bueno, si una relación preferente o bueno, o puede seguir negociando paralelamente con otros grupos. Nosotros tenemos, eh, hemos tenido la mano tendida para alcanzar acuerdos en, estos, en estas áreas, como les he dicho, tanto cuando estábamos en el gobierno como ahora que estamos en la oposición. Nosotros vamos a trabajar en esos grupos de trabajo con el ánimo de eh, explorar posibilidades de alcanzar acuerdos porque creemos que Euskadi necesita... Necesita más recursos económicos, necesita impulsar su economía, necesita garantizar el empleo y crear unas condiciones para generar empleo en el futuro y, evidentemente, necesitamos garantizar los servicios públicos. Y, además, nosotros creemos que es necesaria no solo una nueva ley, una ley municipal, que no tenemos en Euskadi, sino una reforma del entramado que conllevaría también una reforma de la LTH. Para eso nos vamos a sentar a tratar de alcanzar acuerdos. Evidentemente, unas, unos grupos de trabajo tendrán unos ritmos más lentos que otros por razones obvias. ¿no? Se puede imaginar que una, un grupo de trabajo sobre el entramado institucional es, mmm, tiene otros tiempos eh, que, que el de grupo de fiscalidad. ¿eh? Nada más. Vale. Es que Ricasco.